Historias de la cripta. Buenas noches, pequeños. Menudo susto acabo de darme. Creía que el corazón me volvía a latir. El retorcido relato de hoy es un vil viaje de mortal locura médica que refleja las cripta consecuencias de ser demasiado entrometido con los vecinos. Así que la próxima vez que miréis por la ventana a la casa de alguien, recordad que la curiosidad mató al gato. Hola, ¿qué tal? Testigo mudo. Qué bonito encontrarnos en una ocasión así. Sí, es esta. Quiero mucho, ¿verdad? Por favor, no seas así. Así que allí estábamos. Dos completos desconocidos. Dos personas sin ninguna relación. Que resulta que están de pie en la misma esquina de la misma calle. En el mismo preciso instante. Es decir, si yo no me hubiera detenido a mirar ese escaparate, si el ascensor de Paul hubiera llegado un minuto antes o después, no nos habríamos conocido. ¿Es un milagro? Pues sí. Eso creo yo. ¿Tú no? Está claro que fue una suerte. La mayor suerte de mi vida. Creo que nos toca desaparecer. Buenas noches y feliz aniversario. Buenas noches. Ah, tengo ganas de quitarme este disfraz. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. ¿Sabes qué? Sí, lo sé. Lo sé. Totalmente, locamente. Te he comprado una cosa. La he escondido para que no la encontraras. ¿Cómo que no te interesa esta conversación? ¿Y tú quién eres? No me importa, no te alejes de esta manera. No me importa que te duela la cabeza. Tómate una puta aspirina, por amor de Dios. Esto es importante para mí. Es un asco. No debo me arreglo para nada. No salimos desde Dios sabe cuándo. ¿Y quieres marcharte a casa a los 5 minutos? ¿Por qué? No me hagas callar. No estoy gritando. Me lo estaba pasando bien. Quería quedarme toda la noche. ¡No me apagues las luces! Tenemos que hablar. Soy uno de tus pacientes tarados. ¿Qué clase de médico eres? Se supone que debes poder comunicarte con la gente. Feliz aniversario, cariño. Susie, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Cielo, ¿qué pasa? Dime algo, cariño. Tranquila, tranquila, respira hondo. Vale. No pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Un médico. Voy a buscar a un médico y vuelvo enseguida.
Susan. Ha venido el doctor. Siéntese, señora Hastings. Siéntese en el sofá para que pueda examinarla. Cielo, ya conoces al doctor Trask. Vive justo enfrente. Cuénteme qué ha pasado. He salido 5 minutos como máximo. Cuando he vuelto estaba justo ahí, de pie. No podía hablar ni moverse. Ha sido, no sé, como si la hubieran encantado. No ha vuelto a decir ni una palabra. ¿Y dónde dice que estaba de pie exactamente cuando la ha encontrado en este estado? Afuera. Aquí, en el balcón. Hastings, necesito que me ayude. Sujete a su mujer, señor Hastings. Tengo que inyectarle esto. Eso sí soy yo, Paul. ¿Qué es que le va a dar? Un sedante muy suave. Cariño, te pondrás bien. Tengas lo que tengas, te pondrás bien. Deberíamos hacerle pruebas cuanto antes. Podemos llevarla a Long Hill. No te preocupes, Susie. Estás en el hospital. Te hemos puesto la camisa para que no te hagas daño. Solo quieren que te quedes esta noche en observación. Señor Hastings, por favor, firme aquí. Aún tiene dificultades para hablar. ¿Es un shock o algún tipo de ataque? Su mujer ha vivido una experiencia traumática. Está cansada, es frágil. Dele tiempo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer? Debería irse a casa e intentar dormir. No puedo dejarla aquí. Señor Hastings, aquí está segura. Mañana le haré unas pruebas y sabremos qué es lo que la atormenta. Llámeme mañana. Por favor, váyase. Ahora déjela descansar. Soy Trask, desde la 19. El señor Hastings ya se iba. Por favor, acompáñeme. Tengo que marcharme, Susie. El doctor Trask se encargará de ti. Y yo volveré por la mañana. Cuidado, cuidado. Por favor, señor Hastings, ya me encargo yo. Puede irse tranquilo, yo estaré aquí con ella. Enfermera. Demasiadas emociones, demasiado ruido, demasiada palabrería. Me perjudican terriblemente. Podría intentar explicarme. Pero si no le importa, creo que me saltaré las justificaciones. Está usted en un sanatorio. La penosa última parada de los locos de remate. Un pequeño sanatorio privado, del que yo soy el director y presidente de la junta. Y de acuerdo con mi diagnóstico, usted es una psicópata peligrosa a la que hay que proteger de sí misma. Sí, ya sé que parece injusto, pero
Es lo que se consigue por entrometerse con tan poca educación en la vida de un vecino. Puede aflojar sus nerviosas rodillas. No tengo ningún interés en deshonrarla. Intentamos que esas cosas no ocurran aquí en Long Hill. Recepción. Soy Trask, de la 19. La señora Hastings está lista para tomar la medicación. Buenas noches, Susan. Lo ocurrido a su esposa es extraordinario, es algo profundo y traumático. Y puesto que no puede o no quiere contárnoslo ella misma, solo nos queda esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Hasta que decida sacarlo. ¿Podría hacerlo mañana? ¿O podría tardar años? Tenemos mucho apetito, ¿verdad? No como las otras. Un poco más. Muy bien. La zanahoria es muy buena para los nervios. Fortalece las células cerebrales. ¿Qué está haciendo para curarla? Para quitarle esa horrible camisa. Salí del baño. Susie estaba en la terraza. Entonces salí. Polly, llevo 13 años trabajando en un laboratorio de investigación médica. Vamos, y nunca cállate. He oído que alguien se vuelva loco en cuestión de solamente 5 minutos. Esas cosas no pasan. Dolores, deberías verla. No puede hablar. No sabe ni quién es ella ni quién soy yo. Me atacó con un palo de golf. Vale, pero ¿qué sabes de ese médico? Oh, por Dios, Dolores. Un sabio consejo de tu hermana mayor. Solo te digo que lo investigues. Yo de ti no dejaría ni un cartucho sin quemar. Me aseguraría del todo de que Susie está en buenas manos. Oh, Dios mío. ¿Qué le ha pasado? Lo siento, señor Hastings, pero empiezo a preocuparme. No ha experimentado mejoría. Quizá haya algo que no me ha contado. ¿Cómo qué? Esa noche estaban celebrando su aniversario de boda. A veces los primeros años de vida matrimonial son difíciles, las discusiones, los problemas. ¿Qué está insinuando? ¿Que no éramos felices? ¡Éramos felices! Claro que teníamos problemas, pero ¿quién no tiene problemas? Por supuesto que eran felices. Susie siempre ha sido normal. Tan normal como usted y yo. La psique es como un caleidoscopio. Un toque, un mínimo giro puede afectarlo todo. Lo que antes era tranquilo y familiar puede pasar a ser horrible y terrorífico. Creo que eso es lo que ha ocurrido con su vida. Yo no lo creo. Sí, doctor. El señor Hastings ya se marcha. Volveré. El marido podría resultar extremadamente perjudicial para la paciente. Interrupción del proceso, fantasías paranoicas, disfunciones psicosexuales. Podría ser malo para el tratamiento. A partir de ahora yo controlaré sus visitas personalmente. Entendido, doctor. Tranquila, Susie. Todo va a salir bien. Descubriré qué pasó. Y tú volverás. Volverás a casa conmigo. ¡Vuelve! ¡Vuelve, por favor! Está bien, gracias. Señor Hastings, ¿qué puedo hacer por usted? Quiero ver a Susie. Por supuesto. ¡No! ¡No
en la tele. Quiero ver a Susie en persona. Te he echado tanto de menos. No dejo de pensar en esa noche, recordando una y otra vez qué pasó. Yo estoy en el baño buscando el brazalete. Tú estás sola cuando salgo. Estás paralizada. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Qué? ¿Pasó algo? Mientras yo estaba en el baño, ¿tuvo que pasar algo? ¿Fue algo en el salón? ¿Una llamada? ¿Alguien llamó y yo no lo oí? ¿Fuera? ¿Viste algo fuera? ¿Viste algo fuera? ¿Viste algo y por eso no puedes hablar? ¿Viste algo? ¿Qué viste? ¿Algo terrible? ¿Alguien a quien yo conozca? El doctor. Trask. ¿Viste a Trask? Joder. Felicidades, señor Hastings. Habría sido un buen detective si no estuviera a punto de morir. Llevo al señor Hastings a casa. Pueden cerrar las puertas. He tenido que hacerlo en defensa propia. El amor. Una vez más lo complica todo. Todos cenados y bañados. Es hora de tomar la pastilla y dormir un poco. Buenas noches, doctor. ¿Enfermera? Francamente, estoy demasiado delicado para tantas emociones. Tengo el corazón demasiado débil para tanta violencia. Por lo tanto, he decidido que la operaré. Digamos, una lobotomía. Evidentemente, ambos sabemos que no sobrevivirá a la operación. Tenemos que resolver esta terrible situación. No hay duda. Se está muy bien aquí con usted, Susan. ¡Qué silencio! Buenos días, Susan. He querido venir a liberarte personalmente. Ahora voy a quitarte la camisa de fuerza.
Sí que puedo. Por favor. Mis pastillas, la enfermera. Por favor, mis pastillas, me moriré sin mis pastillas. No puedo respirar. Por favor, no puede quedarse ahí mirándome. Quiero mirarle. Merece morir. Asesina. Como usted. ¿Cómo? Señora Hastings, la paciente de la 19. Ha habido un accidente horrible. El doctor Trask está muerto. 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 ¿Dónde está Houdini cuando lo necesitas? Bueno, ha sido bastante horrible, ¿verdad, pequeños? Y menuda sorpresa para el pobre Dr. Trask. Era un malo con corazón. Enfermo, eso sí. Justo cuando creía que haría callar a Susan para siempre, ella le tomó la delantera. Supongo que os preguntaréis qué fue de Susan. Si me dais un helado... quizá os lo diga.